Lo he repetido una y mil veces, ¿no? yo creo que, que ese vestuario con el trabajo que estaba haciendo se merecía tener una alegría y bueno, pues ha llegado hoy eh, con una victoria en el derbi que al final son tres puntos que, que sobre todo nos hacen crecer desde, como decía ayer, desde la autoestima, ¿no? de que los chicos vean que, que estamos en el camino y que estamos trabajando bien. Ahora hay que seguir, ¿no? al final siempre está Juventud ¿no? cuando saca pecho. Pues no hay que seguir. Nosotros, ya lo dije el primer día, que en la exigencia va a estar el éxito y lo que han hecho hoy los chicos pues sigue teniendo mérito mayor, porque al final acumulaban cinco o sea, seis semanas sin ganar y, y fíjate, hoy por fin llega esa primera victoria y, y sobre todo feliz por, por ese vestuario que está, que está celebrándolo. La realidad es esa, lo decía, eh, la clasificación es la que es, los resultados son los que son. Y, y, y no verse reflejado en puntos y, y en este caso en victorias al vestuario, pues le genera dudas. Pero siempre lo he dicho y lo diré. no Yo creo que es un vestuario sano, es un vestuario que trabaja, que se esfuerza, que da la cara, que tiene sus capacidades y características y que, y que las llevan a, a, a su máximo exponente. ¿no? Entonces, estábamos en el camino y hay que seguir. Eh, el resultado es la realidad que va marcando un poco... El, el camino que, que vamos recorriendo, pero yo más allá de, de ese resultado también miro todo ese proceso y, y esto es una consecuencia ¿no? de, de ese camino que estamos haciendo, de esos pasos que están dando los chicos, porque al final el trabajo que se está haciendo, al final se tiene un resultado y, y ese trabajo va a ser como consecuencia de todo lo que están haciendo. El equipo ha salido como siempre, yo creo que ha intentado dominar, ha creado juego, ha estado acertado es verdad que, que hay un factor y, y no podemos obviar la realidad. Hemos tenido cinco minutos de lucidez, de efectividad que, que no habíamos tenido en domingos anteriores y, y al final cuando te pones con un marcador de 3-0 somos un equipo que, que se ha juntado, que hemos sabido manejar el, el timing de partido a pesar de ser un equipo filial que muchas veces dudamos de eso y, y bueno, luego hemos tenido varias opciones y, y hemos hecho dos goles en la segunda parte. Es verdad que hay cinco minutos que determinan. Pero creo que el equipo mostraba y tenía la iniciativa de todos los domingos ¿no? que se ha visto desde que inició la Liga. Y, y ese es el camino. ¿no? ¿El resultado? Pues como te dije, esto no es de merecimientos, quién más, quién menos. Es de seguir pico y pala, seguir trabajando y luego tener efectividad. Hoy hemos tenido efectividad y determinación, como decía, en área contraria y en la nuestra hemos tenido la determinación de que, que al final acabas con portería cero. Al final. Pues eh, Fran venía de hacer goles en la primera jornada, no había vuelto a tener la fortuna, en estuvo la semana pasada ahí y, y no tuvo fortuna de acabar en Villarreal ninguna de las posibilidades que tuvo, pues al final los, los delanteros viven de los goles. Pero más allá de todo eso yo me quedo con el trabajo del grupo, ¿no? yo creo que el grupo, el esfuerzo que ha hecho desde el primero al último, no es un premio a todos, es un premio a todos, al final los goles... Generalmente o normalmente los hacen los delanteros, pero más allá del trabajo de la gente de atrás, el trabajo de los de dentro que han corrido muchísimo, el trabajo de la gente de fuera, la portería, los cambios que han entrado y le han dado una alegría a un partido que nos estaba costando, pues ver campo contrario, también es verdad por el tercero. Destacar destacaría todo el bloque, no, no me gustaría, pero sí que me alegro por ellos porque al final queremos que hagan goles, ¿no? Y hablábamos de determinación, pues pues feliz por por Fran y, y por Stefan.